Alameda. Aquí empieza nuestro recorrido. Antes de que me olvide, este es el Consejo Provincial. Ese cuadro, ese dibujo azul, costó $500,000. La prefectura pagó $500,000 a un pintor por ese cuadro. No es cuadro, no es una pintura. Pues me voy a dar una vuelta. Vamos a darnos una vuelta por el parque La Alameda. El choro del parque La Alameda. La iglesia del Belén. El parque. En sí, ahí está la pileta. Ahí este edificio que ven, ese edificio grande, es del Consejo Provincial. Ese dibujo costó alrededor de $500,000, dicen, por dibujar eso. Ve, realmente solo en Ecuador pasa eso. Miren la lagunita. Parece que se nos viene la lluvia. Parece que se nos viene la lluvia. Pirulais, dos pirulais. Esos árboles, miren, imponentes. Imponentes. Es el parque La Alameda. Aquí hay un busto a Manuela Sáenz. Es un pequeño busto. En el cincuentenario. La libertadora del libertador le llamaban. Este es el observatorio desde el cual se puede divisar las estrellas, los planetas, Mercurio, Tierra, bueno, la Tierra mismo, no, Venus. Allá está la catedral, la basílica. Algún rato estaré por ahí. Este observatorio fue construido por franceses, si no me equivoco. Y aquí hay unas estatuas de los franceses que hicieron este observatorio. Hay unas pequeñas estatuas. Tiene la lluvia. Así se llama Museo Observatorio Astronómico de Quito. Voy a averiguar la entrada que cuesta y qué tiempo. Ahí está, miren. Abierto horarios de atención de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde. Aquí está observaciones nocturnas. Ahí están los teléfonos. ¿Qué cuesta la entrada? Disculpe, buenas. $2. ¿Nacionales, extranjeros? Lo mismo, gracias. Este es el famoso observatorio de Quito. Miren. Y esta es la estatua que existe de los estudios que hicieron los franceses para dejar este observatorio. Ahí está. Hay un gallito ahí. Ahí están los presidentes, Eloy Alfaro, Leonidas Plaza. Oficiales franceses.
Miren qué bonita estatua. En honor a las misiones geodésicas francesas. Misiones de arcos meridianos ecuatoriales. Siglo XVIII, dice, y siglo XX. Es la maternidad de Isidro Ayora, en donde dan a luz la mayoría de quiteñas. Es una maternidad gratuita. Es una excelente maternidad. Una de las mejores, creo que, de Latinoamérica, para mi forma de pensar. Al fondo está el Congreso, o la Asamblea, donde se encuentran personas que dicen que crean leyes. Pero del dicho al hecho, la Asamblea tiene una muy baja popularidad aquí en el Ecuador. Miren, aquí están los famosos peces de aquí del Parque de la Alameda. Miren esos peces grandes. Grandísimos. Hay bastantes peces ya de estos aquí en el Parque de la Alameda. Parece que empieza a gotear. Este es un recorrido básico del Parque de la Alameda. Con sus alrededores. Es un parque tranquilo. Es un parque bonito. Están los botes que ya no se utilizan. Qué mal han hecho las administraciones en dejarlos ahí botados. Administraciones, no sé a quién le compete, si es al municipio o a quién. Ese árbol también era un ícono. Aquí era un árbol gigante. Fue demolido o cortado, ya que representaba peligro en la zona. Este puentecito